Hola amigas y amigos de Balmaceda Arte Joven Bio Bio. Mi nombre es Constanza Green Durán y soy artista visual. Hoy día les voy a presentar la exposición llamada El Retorno de las Brujas, una muestra que íbamos a realizar de manera presencial en la Sala de Arte de Balmaceda Bio Bio, pero por motivos de la pandemia lo haremos de manera virtual. El Retorno de las Brujas es una serie de pinturas que vengo realizando desde el año 2017. Son acrílicos, sobre tela y que luego van barnizados. Esta serie de pinturas está basada en lecturas del psicoanálisis, relatos de cuentos infantiles de distintas culturas y también en el ámbito de los sueños. En ellas principalmente hay personajes femeninos en distintas situaciones. Algunas tienen que ver con paisajes, otras tienen que ver con composición con distintos elementos, pero todas pertenecen a un mismo universo que aluden más bien a un espacio psíquico. Ahora les voy a mostrar algunas de las pinturas que van en esta exposición El Retorno de las Brujas. Esta, por ejemplo, se llama Ritual de Luna. Estas otras, que son unas pequeñitas que hice al comienzo, que generalmente cuando comienzo una serie siempre hago formatos pequeños para ir probando la paleta de colores o algunas figuras, algunos detalles que me interesan ir repitiendo en los otros cuadros. Toda esta serie tiene que ver con el mundo de la psiquis femenina y con una serie de arquetipos que encontramos allí en ese ámbito. Está el arquetipo de la mujer sabia, la mujer salvaje, el elemento de la calavera que tiene que ver para mí con la muerte de lo racional, la serpiente que representa la energía sexual y una figura femenina que puede ser, es como ambigua, está entre vieja y joven. Este otro también hay distintos elementos. De nuevo se repite la serpiente, una cara también de una mujer, con los ojos muy abiertos, muy brillantes, como entrando en este mundo psíquico oculto, en donde hay aspectos de nosotros que desconocemos y que para mí la vela simboliza el ir descubriendo o iluminando estos aspectos anteriormente ocultos. Muchas gracias por su atención. Y recuerden que la mejor forma de prevenir es quedándonos en casa. Te cuidas tú y nos cuidamos entre todos.